Hoy haré una pequeña disertación sobre el amor. Espero que os guste y que disfrutéis y que relajéis, os relajéis. Y sobre todo, no olvidar que tenemos que tener siempre un pensamiento positivo, incluso cuando peor sean las circunstancias, para poder seguir avanzando en la escala de la vida un pasito más. A veces me pregunto cómo fue esa conexión. Yo ni siquiera me percaté de tu presencia. No sabía que existías, siempre ocupada en mis quehaceres o simplemente divirtiéndome. Y nunca te miraba, aunque realmente nunca miraba a nadie. Mirar implicaba un compromiso, una responsabilidad, un riesgo que no estaba dispuesta a correr hasta que tú me miraste. Yo intentaba apartar los ojos de ti, pero mis pensamientos giraban en torno tuyo. A veces me odiaba y te odiaba porque deseaba verte. Tú me miraste y con esa mirada ingenua, pícara y sobre todo tan verdadera, me robaste el corazón. Yo negaba ese sentimiento mientras tú, con tu paciencia y desarrudez, insistías en abrir mis puertas. Qué fácil hubiera sido mirarte directamente a los ojos, con la misma claridad con la que me mirabas tú, y sonreír y dejarte entrar en mi vida, pero eso hubiera sido muy simple y yo era muy complicada, siempre negando mis sentimientos y con el temor de enamorarme. Y es que el amor, siendo tan maravilloso, también puede hacer mucho daño. Pues bien, caí bajo la magia de tu mirada, despertaste el sentimiento que ya se ha oculto y a buen recaudo de cualquiera. Tú cambiaste mi vida y desde ese momento mi único anhelo era verte, sentir tus besos, tus caricias, tu voz susurrándome las pecaminosas palabras que solo los enamorados se atreven a decir. Me entregaste tu juventud, tu vida, tus mejores años, tu amor, sin pedir nada a cambio, y yo te amé sin medidas. Tanto era amor que sentía que me dolía, y es que el más bello sentimiento y al mismo tiempo es el que nos hace tan dichosos, también nos puede hacer tan desgraciados. Así es el amor: caprichoso, juguetón, travieso, apasionado, ciego y descontrolado. Así es el amor. Now, I'm going to say you in English. Hello, my friends. Today, I will do a small dissertation about love. As always, I hope you like to enjoy and relax, and above all, don't forget that we must always have a positive thinking, even when the circumstances are worse.